con algunas personas. Mentira, acá estamos en Cerro Acangüe y vamos a ver si podemos subir. Increíble, hermoso es esta parte de Paraguay. Amambay, departamento. Estamos en Ubeyaú. Muy difícil de pronunciar si no sabes guaraní. Pinado y té. Otro cerro y otro víbora. Mira, ahí está. No sé si es venenoso o no, pero acá está su piel que parece que recién dejó. Bueno, yo acabo de encontrar una víbora hermosa y... Ah, gracias. Gracias. Dos víboras hermosas. No, una víbora real. Y yo quería que ellas vieran, pero... No, es venenoso. Rocío me dijo ni cagando. No, es peligroso. Yo lo vería igual cagando. Próximo video. Nathan cagando mirando víbora. Pero bueno, ellas pierden. Más víbora para mí. Estamos acá en otra comunidad indígena y compré este collar que es como la calabaza, la cabeza de un pájaro. Puretazo está. Tienen cuja, hamacas a mano, cosas súper hermosas. Anina. No, 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 chupete, pesaite. No, 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 bueno, estaba a punto de comprar esto, pero lo rompió. Pero está bien, estamos en camino. Mira qué pobrete. Tira sobre. Che ayucat. Ayucata jaguarete caalipe su peixeite. Está la mumba cuera coape. Allá la señora me dijo que hoy en día no hay mucho jaguarete, jaguar por acá, porque hay tanta deforestación allá en esas partes por los sojeros que ya muchos de los jaguares ya han salido de acá. Yo creo que eso es algo muy triste y eso es algo que necesitamos saber y hacer algo. No podemos perder el bosque, no podemos perder el jaguarete. Así que si te gusta la naturaleza y si te gustan los animales, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo para salvar estos animales tan increíbles y estas culturas tan bellas. Como dije antes, no necesitamos más soja, necesitamos más cosas así. Comunidades indígenas, culturas hermosas y animales abundantes. Acá está haciendo otro arco a mano. Podemos ver el proceso con machete y todo. Estaro ve con pensando que está yore la artesanía ahora ya po ambiente. Ya ya po ve canato. Ya ya pota anda y cambu. Cuña cuera oreco anda ahí. Si quieren venir acá a Cerro Acangüe para apoyar a la comunidad acá, sería muy excelente. Hacen artesanías bellísimas, así que vengan y compran. Eso es un mandamiento que les estoy dando ahora mismo.
tipona treí. Bueno, seguimos por Ubayaú. Ahora estamos en una estancia privada, pero entramos y vamos a ir a la Ka'aui y vamos a mirar un salto impresionante. Bueno, pie descalzo, ahora volvemos a subir, vamos a, bueno, bajar, mejor dicho. Vamos a bajar hasta la parte de atrás de este salto.
ahora vamos a ir a la cantera, lo llaman. No estoy exactamente seguro lo que eso es, pero me dicen que es algún lugar para nadar. Y ustedes saben que yo amo nadar.